Bienvenidos a todos y todas a este curso virtual sobre gestión documental y archivo. A lo largo de este curso plantearemos algunos temas importantes sobre gestión documental y archivo, los cuales serán presentados a través de 4 módulos que son los siguientes. El primer módulo abordaremos de manera general los aspectos más importantes de la norma técnica y metodología de gestión documental y archivo, la cual fue aprobada en febrero del año 2015 por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. En el segundo módulo vamos a hablar sobre el marco jurídico nacional e internacional que rige en esta materia. El tercer módulo está dedicado a las prácticas archivísticas, donde se tratarán temas relacionados a la digitalización de documentos, la desmaterialización, catalogación y la reprografía. Y en el último módulo se compartirá información concerniente a la conservación documental, en el que los temas como la restauración, infraestructura, seguridad y plan de riesgo se desarrollan de una manera práctica. Al final de los módulos se realizará una evaluación sobre cada uno de los temas tratados y al terminar el curso se presentará un caso donde ustedes pondrán en práctica los conocimientos aprendidos durante estas semanas. Durante el desarrollo del curso estarán disponibles foros para que puedan solventar cualquier inquietud y para que puedan expresar sus opiniones. El objetivo de este curso es fortalecer los conocimientos y las capacidades archivísticas, adquiriendo las habilidades necesarias para gestionar los acervos documentales que constituyen el patrimonio documental de la nación. Una vez más, bienvenidos a todos y todas. Los invitamos a participar activamente de todas las actividades pensadas para ustedes.